Muy buena familia. ¿Qué pasa, Leona? Saluda. Bueno, aquí estamos. Muy buena familia, aquí estamos. Hemos venido corriendo porque no hemos levantado tardecillo. Yo no. No hemos querido madrugar, familia. Hemos montado corriendo y aquí estamos. Mirad cómo nos encontramos el agua. Levante, después de 3, 4, 5 días de poniente fuertecillo, ha entrado el levante, lleva un día y algo. Y está el agua cristal, cristal, cristal. Aunque se vea movida, y el agua está perfecta, familia. Tenemos las condiciones perfectas para ir por la doraica, ¿no? Vamos a ver. Levante, ya os digo, un levantillo bueno, una brisita buena, ponía que iba a hacer menos aire, pero bueno, no acepta más. Saluda a la gente. ¡Hola! ¡Nada! Le hemos puesto su cañilla con la coreana para ver si nos pudiéramos coger algún vivillo. Pero se lo devoran todo. Está con la coreanilla y se lo devoran. Está cabreado. ¿Por qué? Porque dice que las peces son muy listos. A ver, espérate. Vamos a ponernos a chillos para que te vea el Adrián también. ¿Ves? ¿Son los peces muy listos, Adrián? Sí. ¿En eso consiste esto? En que al pescar más listo que nosotros lo tenemos que engañar. ¿A qué sí? Esta gente, quiero decir, bueno, no lo digo, ahora después. Ya está, venimos con Tita y Cangre, ahora lo enseñamos. En busca de la dorada otra vez. Ya, por suerte, se está terminando ya la temporada de verano. Aunque se haya terminado este vídeo, seguramente que se echará después de la temporada. Estamos a mediados de septiembre. Y ya os digo, el agua se está enfriando y está perfecta para la dorada. A ver si ya vamos buscando las doradas, pero las grandes. Las gorditas. Las gorditas. Ya las quilaras, pues hombre, yo digo que sacar una dorada para mí, sea de kilo para arriba, una ilusión muy grande. Pero, Rocío, no hace falta ya una más grandota. No, eso estamos, ¿no? Para que este año no están saliendo grandes, ¿eh? Alguna que otra esporádica, pero... Pues nada. Pues ya está. Vamos a empezar porque esto que es, Adrián. Ahí está mi niño. Venga, empezamos.
saca esto me la da fatal. Pero así, mira. Bueno, familia, cebito para hoy. Bombetas, como le digo yo, Tita Baby XL. De 3 y de 4 unidades, ¿eh? Mira qué titones, madre mía. Estas titas para mí, vamos, un espectáculo. Un espectáculo. Mira. Estas quizás sean hasta un pelín más pequeñillas. Como se va haciendo un poco, ya se nos quedan en nada. Pero bueno, no están más. Es que no había. De palangre no había. ¿Qué hizo por ahí? Estas ya se vienen más grandotas. Estas vienen perfectas. Estas vienen chachi chachi. Mirad, 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 mirad. Estas hizo. Estas están ya en la medida. Vamos, está un espectáculo, ¿eh? En días como hoy, que está el agua cristal, están exageradas porque, vamos, son más oscuras y el agua es clara, clara. La arena es clara. Y aparte de lo que huelan, se van a ver bastante más lejos. Coreanillo. Lo que pasa es que ya el niño se las ha cargado todas. Y quedan dos par de ellas, pero ya están muertas. Y cebo y especias. Vamos, el agua cristal, a mí me encanta el cangrejo. Porque es un cebo que va a estar pescando siempre. La morralla no le va a tirar. Ay. Lo que me gusta de esta gente, multicebo, no sé si habrá sido esta caja en especial, pero que mirad, vienen de todos los tamaños. Vienen. Mira, mira qué cosilla más chiquitilla. ¿Veis? Como digo yo, para todos los públicos. Desde ese chiquitillo hasta este más grandote. Mira este. Mira la diferencia. Uno y otro, viene espabilado, mirad, desde ese chiquitillo hasta ese granudo por donde escapa, mirad la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos de todos los tamaños, no tenemos que estar, que si me ha gustado más grande, que si me ha gustado más chico. Entonces está de lujo. Ahí. Vale, gente, ahí está exagerado. Pues esto es lo que traemos. Ya cuando empieza a entrar un poquito más las calores, perdón, los fríos, ya empezamos a echar catalanas y tal. Porque aquí con la calor que está haciendo, se nos echan un poquito a perder. Y no me gusta. Vale, pues con eso vamos a machacar. Ahora enseño los anzuelillos. Estos son los tsunamis. Mirad por dónde se queda la muerte. Esto con que roce el labio del bicho que sea. No lo toques tanto. Se clava. Vale, gente. Vamos a licrar un cangrejillo por normalete. Y luego en forma de cruz para que el hilo, ahora lo explico. Normalmente, si liamos el hilo así, normal, así como lo estoy liando ahora, ¿qué pasa? Que el hilo se viene para acá y nos tapa las patas de. Nos cubre las patas del cangrejo y el animal no se queda como le tiene que quedar. Ay. Pues yo lo hago de la otra forma. Vale. Mira, mira el rabo del anzuelo, con la pata última. Y estaba destrozado entero. ¿Qué? Destrozado entero estaba. Destrozado entero estaba la cangre. Pero alguno se había enganchado. Pues ya está. Para que tú veas. Estos anzuelos me gustan mucho para esto. Caliente. Sí, va. ¿Y no te gustará? Bueno, familia. Mira la muerte como te queda. ¿Se ve? Sí, ¿no? Ya perfecta. Que mirad, con no hay menos.
la otra pata. Ahí, un poquillo de martilla para que no se entierre, ¿vale? Pues ahí está, gente, vamos a meterlo para dentro. ¿Qué te pasa, Adrián? Ahora vamos a probar con pan. ¿Qué le pasa a mi niño? ¿Que no le engancha ningún pescado? Se lo come, ¿no? Y comen las coreanillas, ¿no? Lo malo es eso. ¿Qué? Que lo malo es eso. Pero bueno, hasta la pesca, tío, que estén comiendo. ¿Y cuando no comen? Yo quiero ir al muñeca. ¿Al muñeca? ¿Por qué? Porque sí. Cuéntame, ¿qué te pasa allí? Hay peces grandes. ¿Peces grandes? ¿Qué te pasó? Pues me partió libre. Sí, pero ¿por qué? Por tirarla al fondo. Tiraste al fondo con papá en el calla, ¿no? ¿Y qué pasó? Que te ibas para adentro con la caña, para el agua. Y era un bicho gordo, ¿qué di? Y como llevaba todo el día tonteando con la caña por ahí, pues se partió el hilo. Si pudiera ver lo que era. Pero no debió porque estaba en el fondo. Y te pegó un viaje fuerte, ¿qué di? Un día que esté el agua plata, nos vamos a ir los dos con el calla a pescar por ahí, ¿vale? ¿Y si se viera? Hombre, perfecto. ¿Vale? Venga, verás tú cómo está cargo hoy mi niño. ¿Nota algo? Es que no noto nada, pero es que no me interfiero. ¿Qué va? Bueno, familia, deciros que ya estamos acabando la temporada de verano. Yo he estado casi todo el verano pescando de día, buscando la dorada de día. Vale, digo esto, ¿por qué? Porque he echado arcalla otra vez. ¿Por qué he hecho arcalla? Familia, es que hay gente que dice que la pesca en calla, que meter los cebos, que no tiene mérito, que tal. Vale, cada uno opina lo que quiera. Pero yo estoy pescando de día, que estamos en verano, aunque este vídeo sea más adelante, estoy pescando en verano. Mirad arcalla, no me escondo de arcalla, aquí. ¿Qué pasa? Que yo estoy pescando en una zona donde no se baña ni la vi. ¿Por qué? Porque hay piedras, hay erizos. Aquí la gente no viene. Y al lance no se puede pescar. ¿Por qué? Porque es un pedrizal. Entonces tengo que echar arcalla sí o sí. Es que hay gente, es que pescar en calla no tiene mérito. Otra gente que me lo ha dicho, ¿no? Familia, que es muy bonito decirlo sentado en el sillón, diciendo, poniendo excusas, no, que como es verano, que de día no, yo estoy pescando de día, ¿vale? Con arcalla, muy bien, esto tiene un palizo, ¿vale? Que lo sepáis, y yo estoy pescando de día, y estamos sacando nuestras doraigas, nuestros sargos y nuestros tar. Muy bonito, está en la playa, está en la casa, perdón. Ah, es que yo no voy a pescar porque... No, a pescar hay que venir todo el año. Haya temporada, haya frío, haya lluvia, haya calor, lo que sea, a pescar. Sea como sea, hay que sacar pescado. ¿Vale? Y yo lo estoy haciendo. Un saludo a todo el mundo, ¿eh? De verdad. Os digo mi opinión también. Y quien diga o piense que esto de pescar con arcalla no tiene mérito porque hay sortá, que se venga un día conmigo que está invitado. Y me demuestre que no tiene mérito. Porque yo desde mi punto, y a mí el surcasting estoy fritico. Frito, por poner mis colas de rata y todo, mi cametilla fina, mis arenales, porque me gusta mucho. Pero ahora mismo no puedo, ¿por qué? Porque no nos lo permite la justicia con los bañistas. Vale, gente, y yo estoy frito por sacar mis lanzas y mis caras, porque hostia, esto tiene un pálido, Toda la gente no sabe lo que escalas con el calla. Entonces, como estoy en un pedrizal, aquí al lance no se puede pescar, me meto con mi cayuco. Y he hecho mis cebos estratégicamente, que hay que saber. Que esto de que esto no tiene mérito porque es dos este iba allí. No, hay que saber dónde echarlo. Y luego, después del sacrificio, vendrá la recompensa. ¿Vale? Que es muy fácil llegar, echar la cañilla ahí. A comer pipas. Yo esto, yo lo otro, yo para arriba y yo para abajo. No.
Vamos. Vale, gente, que hay mucho que me calienta. ¿Por qué? Porque me dice que esto no tiene mérito. Y la verdad, ¿por qué no lo ha probado? ¿Por qué no lo ha probado? Alance, vale, pero nada, no, familia. Hay que probarlo todo. Todo. Y a mí me gusta pescar de todas las maneras. Vale, gente, continuamos. Familia, picada al cangrejo. Está extensado y hemos notado un cabezacillo. Al cangrejo. Ahí. Si se destensa, la tiramos. Tenemos plomo de pirámide y cangrejo. Si se menea la caña, ya sabéis. Ah, familia, picada. Picada al cangrejo. Mira cómo morro. Mira. Ah, no, ahora es tú, ¿no? Tú no, tío, me cago. Venga, tírale. Y ya llevas a Samu y ya varias veces. Si ves que me tengo que meter, me meto, Dame. Que estaba muy tenso cuando recogió. No, estaba tirante, toma. Toma. Ya viene, ¿vale? Ya está, ¿vale? ¿Viene alguno? Sí. Yo creo que sí, ¿vale? Es que plomo engaña. Mira a ver si lo cargo. Si no cargo. Sí, yo creo que no. Pero luego. Se arrepienta mucho. Yo te estoy esperando que me la dé. Yo quiero pasar y dejarla en la arena. Tenemos que se enroque. ¿Cómo? Pero no te hago, ¿no? Claro que no, pues ya estoy de inoto. ¿Cómo? Toma, cógela, venga, recoge. Venga, recoge. Venga. No. Sí viene. Tú recoge. Recoge que hay que apretarle fuerte, ya. Palomo bailando. Lo tiene aquí al lado ya, Rocío. Dorada, familia. Uy, apañadilla. Uy, va, cangrejo. Uy, ya vi qué colores. Niña. ¿Qué? Escucha qué colores más guapos. Escucha. Familia, dorada, la primera. Al cangrejo. Que me no hay fallo. Espérate. Viene el animalico, tragáis con cero. El corta uña. Venga, ponla en su sitio. Qué guapa está, niño. Qué guapa. Adrián, hoy si podemos vas a sacar tú también una, ¿vale? La siguiente, mi caña, si me entra. Correcto. Vale. Yo he sacado una. Estamos en la hora, familia. Estamos en la hora. Adri, yo he sacado una por aquí. Venga. Ay, ¿sabes qué? ¿Qué? Que antes a mi caña la han dado así un poco. Sí, no, porque te la habrás comido, ya que estamos en hora de. Bueno, familia, viene tragaica, enterica. Qué guapa, qué colores tiene. Chiquitaja, pero es que me cago la leche. Yo creo que tiene un clip, está muy gorda. Madre mía, qué bonita, Bueno, ¿a quién te la dedica, Leonardo? Pues hombre, ¿para qué se la voy a dedicar a ti? ¡Ole! ¿Qué me has traído aquí? ¿Dónde? Anda, mi leona, qué bonita está, de verdad, qué colores tiene. Te estás comiendo lo que sea, Madre mía, qué bonita. Venga, Adrián.
Y se la vamos a dedicar a su amiguito Andrés también. ¿Vale? ¡Anda! ¡Anda! ¡Ah! So, cuando te das tu beso con tu primer novia harás lo mismo. ¡Hala! La primera, ¿no? Mira, mira cómo se nota que están comiendo ya, ¿eh? Familia. Está gordita. Por la bola de... ¡Ay! Mira cómo se nota que están ya comiendo. Pues ya está. Lo que pasa es que lo que estamos hablando, que es chiquita, pero es que, vamos, está ya casi muerta. ¿Vale? Vamos a por otra. Control mi dinero de esquina. ¡Adri! Bueno, familia. ¡Anda! ¡Ey! ¿Qué? ¿Estás contento o no? Hombre. Ya tenemos el trabajo hecho, ¿no? Solo falta sacar un par de llamas. No, yo he dicho, yo sacando una me conformo. Hombre, la quería un poquito más grande, pero bueno. Bueno, alquilera, alquilera. Vamos a buscar a ver si está el pedo, pero yo creo que alquilera es. Yo creo que tiene 1,100 kg por ahí. Sí, ¿no? Porque está muy gordo. Ya está. Lo importante es que ya hemos visto y tiene los laterales más bonitos que el copo. Y ahora, pues, familia, ¿qué vamos a comer? ¿Qué estamos preparando ya los archales? Nos vamos a meter unos muslillos de pollo deshuesado, ¿eh? Ay, nos ha faltado el limoncillo, pero bueno. No pasa nada. Hacemos la paña. No somos delicados. Pues ya está. ¿Esto estoy preparando, caballero? Pan. ¿Pan? ¿Por qué está harta ya de los gusanos? Sí. La primera vez, familia, que licra, ¿eh? Y mira cómo daba, cómo echarle el nudo a la licra. ¿Eh, Adrián? Venga. Venga, ahora sí te va a salir el servicio, Adrián. Vamos a comer, ¿no, Leonardo? Vamos a comer. Ya está. Pues ya está, gente. Vamos a ver si comemos una mella. ¿Cómo está esto, no? Está tremendo. Tremendo, ¿cómo va a estar? Acércate, Adrián, acércate. Ay. Esta vez está aquí, él. Madre mía. Estas de un poquillo más chiquitillas que las de Palma, estas del Mediterráneo, pero estas de bocado. ¿Eh, Adrián? Eso. Ya sabéis, familia. Tenemos. Pero vete para acá. Que no, no te pica, Adrián. Culo de gordito. Y la cabeza. De la pincho por arriba. Ya, arrímate, que no salpica. Yo voy a salpicar. No salpica. A ver, ahí está. Yo creo que la mejor manera de no matar a la pita ni de destrozarla ni nada es así, ¿eh, familia? Ni una gota.
Mira cómo la muerte se ha quedado en el anzuelo del 1. Perdón, del 10 de chino. Se ha quedado perfecta. Y ahora... otro anzuelillo del 8. El más pequeño. Nos matamos por aquí. Yo le voy a buscar ahora. Mira. La muerte está por aquí. Pues yo le voy a poner al revés. Voy a intentar que te bate. Ahí está. ¿Vale, familia? Pues mira, qué chulo que es. Vamos a meterla para esto. Corta. Estoy recogiendo y esto le pega. Y la ahora para que pega menos. ¿Viene? Yo que tengo que cazar teta. Lo mismo es el plomo con arco. El plomo todo, ya sabes tú que esto nos engaña mucho. Yo voy así por revisar y veo que empieza más de la puerta. Lo mismo me engaña. ¿Viene entera? A ver. ¿Estás probando? ¿Estás probando un bocadillo? Sí, se anda hablando. ¿Hay un vídeo, no? Sí. Bueno, vamos. Que ni nada más tiempo a revisar. Venga, te voy a dar que la recojas tú, venga. Pero sin parar, ¿vale? Sí. Venga. Familia picada. Venga, ahí está mi chipirón. ¡Ay! Venga, poderquillo. ¿Tú qué crees que es, Adrián? Frítale el freno. ¿Venga, chao? Venga. ¿Viene? Venga, acércate más para la orilla, Adrián. Pero Adrián, la cabeza para arriba, ahí. Venga. Venga, chao. ¿Habla? La recoge una milla, ¿ves?
¿Recoge? Trae, va, dame una milla para decir enganchado. ¿Ha enganchado? No. Toma. Ojalá. Sí, viene. Toma. ¿Qué? Venga, toma, sácala tú, venga, no sé lo que es. No sabrá yo qué. ¿Sí? Venga, vamos a ver. Venga, no pare, ¿eh? Aquí no pare, no pare. Venga, le echa para atrás una milla. Ahí, venga, venga. Venga. ¿Qué fue yo? ¿Mucho? ¿Habían durado o no? No puedes con la caña, ¿no? Esto está muy grande, papá. ¿Qué haces? Sigo las piernas. ¿Sabes cómo hay que comer mucho? Acércate para la orilla una milla. Está enganchado con la otra línea. Ya no para, recoge, no para, Adrián, tú no pares. Tú quieres que yo te dé la caña, yo te la doy, pero recoge. La va a enganchar. Venga, recoge que viene. Es que no puede. Es que es muy chico y está encabezonado. Venga, venga. Y una playa de sin piedra, pues me da igual, pero aquí no puede. Venga. No puede, ¿a que no? Venga, que algo viene, me parece a mí. Vamos a lo que viene. Venga, algo viene, ¿no? El plomo está bailando ya. Venga, venga, plomo bailando. Anda, plomo bailando. ¡Dorada, ay! ¡Me cago en la vieja! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ves? ¿Sí? ¡Dorada! ¡Era dorada! ¿Ves? ¿Ves? Venga, no pasa nada, Adrián. Venga. Dorada era, Adrián. Pero ya está. Venga, ya está. Ya está. Venga. ¿Vada? ¿Estás mareado por qué? Vente arriba, te rodeo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Adri? Yo me moqué a familia porque era dorada. Me van a escapar a la misma orilla. Quería que mi niño cogiera su primera dorada, porque he visto los cabezazos y digo, dorada seguro. ¿Y el Adrián qué le pasa? Pero el niño este está muy chiquitado, no come como tiene que comer. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Está mareado. Está mareado y todo, dice. Pero bueno, ha sentido lo que es una dorada en las manos, ¿no? ¿Te has escapado? Claro, es que venía enganchado por la otra línea y pues no para. Por leche y familia. Ya está. Gracias del oficio. Pero. ¿Te la has dejado? ¿Has visto que te la has dejado, no? ¿Has visto cómo papá te quiere? Pero habla, ¿qué sentía? ¿Qué sentía? Mucho. ¿Y pesaba o no? Mucho. Mucho, ¿no? No podía ni con la caña, ¿eh, Adri? Ya está. Vamos a preparar otra tita y para dentro te vas a ver y... No, pero... Me ha dolido que se escape. Porque es que la teníamos en la misma orilla. Si es que la he visto, le he visto la cara. Y se ha escapado. No estaría bien enganchado que se ha escapado. Y llevaba el cebo ahí 10 minutos echado. Ni 10 minutos. A por la próxima. Venga, vamos por otra. ¡Es una cuesta media! Bueno, Cuéntame, dime algo. Mira dónde tengo el zángano. Allí. Sí, ¿no? Vamos a ver. Ya que está empezando a ver otro milla movimiento, porque hemos sacado el zargo. Y vamos a ver ahora. Sí. Uy. Vienes con la otra caña, ¿vale? Si vieras que he ido...
No, no, pero bueno, sigue, sigue. Ya viene por ahí. Nada, la tita perfecta. Hoy no habría para ti con las titas, Rodi. Yo soy la familia. Perfecta. Vamos a meterla otra vez. Bueno, familia, mira dónde tenemos el sol. Yo, yo. ¿Y algo? Familia, hemos tenido la dorada de mi niño que se ha escapado a las 5 de la tarde y el sarguito que hemos cogido. No me quería entretener mucho con el sargo porque se nos está metiendo ya el lorencillo y ya está, y queríamos meter las cañas porque ahora mismo tenemos la salida de la luna en media orilla. Entonces, tenemos dos titas y dos cangrejitos. Bomba. Luna llena. Y este está perfecto. Ahí está. Ahora lo enseñaréis. Porque ese debo venir conmigo para la caza. Ese. ¡Ja! Lo cazaré hoy pequeñillo. Porque la dorada es muy grande. Pero que ese no se va a escapar. Sorpresa para el próximo vídeo. ¡Sí! Si sobrevive, claro, si se muriera, no podemos. Esta gente, según las cuentas, pues ahora deberíamos de volver a tener actividad. Ya, ya. Echaremos una horita, horita y media más, y nos vamos. ¿Vale? Que ya estoy cansado hoy de pegar palas. Una panza y me duele el cuello de estar todo el rato mirando para arriba caña. Pim, pam, pim, pam. Me duele el cuello, os lo juro, ¿eh? Voy a tomarme una pastilla ahora que llegue a... Vamos, a la furgoneta. Porque estoy bardado. Ya está, el agua está cristal, 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 cristal. Está espectacular. Vamos a ver si ya os digo, si tenemos suerte con alguna captura más. Vale, familia, continuamos. Vamos a ir. Lo he hecho, mira, guapo, este seguro que se muere. Mira qué cosa más guapa, familia, de verdad, de pescado, ¿eh? Vaya cosa guapa de pescado. Pero que seguro que se va a morir porque es que viene muy tragado y de estar la caña ahí en todo lo hondo, seguro que se muere. Vamos a echarlo al agua. Bueno, familia. Aquí vamos a dejar vídeo. ¿Vale? Este no creo que sobreviva. Os lo voy a llevar. La próxima jornada ya sabéis. Vamos a por el bicho gordo. Pero yo creo que este no sobrevive. Ala, este está perfecto. El sarguito. El sarguito está. Vamos, venía tragado de lanzo. Vamos, no venía tragado, venía del labio. Perfecto. Y esto, vamos, es un pelín grandecillo a lo mejor para mi gusto, pero es lo que hay. Vamos a ver si se mantiene. Este está a punto. Este no va a tardar, este no echa la noche. Está guapísimo. Y no creo que el ánimo aguante. Pero bueno, ya está, familia. Viene muy tragado, he intentado mirar a ver si le puedo sacar el anzuelo, pero qué va. Da una pena. Y ya está, gente. Aquí despedimos el vídeo. Que continuará en otra próxima jornada, ¿vale? Pues ya está, gente. Buenas, amigos. Buenas.
tío. Ay, voy a echar por pescado. Picado, familia, picado. Tú sabrás. Si quieres recogerla, esa parece que está ahí, que te ha venido para tierra.